Se ve el techo, pero alrededor no ves nada más, está debajo de todo. De momento no tenemos. De momento estamos organizando la vida nueva, intentamos día por día seguir con las cosas, con la cabeza arriba, una sonrisa, ver un poco cómo va a funcionar el futuro, pero planes fijos de momento no tenemos. Y mucha gente perdieron todo, y eso que es un demonio para ellos. Yo veo las cosas un poco más racional, que es aquí que no puedo cambiarlo, pero tengo que seguir con las cosas que tenemos. Hay que seguir vivir. Todo el mundo viene muy afectado, sea más joven o sea mayor. Hay algunos que los controlan mejor, pero la verdad que la situación o el drama que se está viviendo, la verdad que es muy duro. Ahora mismo lo que necesitamos son donaciones económicas, porque esta situación no es de una semana, de dos, esto se va a alargar en el tiempo. Y pues habrá que eso, ayudarlos con alquileres, ayudarlos con equipar pues pisos, y cualquier necesidad pues que no encuentren aquí en este pabellón. Lo más complicado, con diferencia, es la incertidumbre. Esa gente que dice, es que la lava está a un kilómetro de mi casa y se va a parar, no se va a parar, ¿cuánto voy a poder ir a buscar cosas? Eso. Como yo, estamos todas las familias desperdigadas, e incluso los perros. Yo, por ejemplo, estoy en casa de una hermana, mi padre está en casa de su hermana, y mi otro hermano está en casa de un amigo. Tristeza, impotencia, porque yo creo que no nos los merecíamos, de verdad que no. Bueno, yo creo que esto no se lo merece nadie. Y sobre todo te duele ver a la gente que ha llegado aquí, que lo ha perdido todo, que ha perdido no solo su casa, sino muchos, incluso su medio de vida.